¿Te has preguntado cómo ha sido la vida política y personal de las primeras damas que han marcado a los Estados Unidos? Pues hoy, en Cultural de Hecho, hablaremos sobre The First Lady, una serie creada y escrita por Aaron Kuglik y dirigida por la danesa Susanne Bier. Seleccionaré a mi equipo y elegiré mis causas, ¿entendido? La cual se centra en la vida personal y profesional de las primeras damas más revolucionarias de los Estados Unidos, destacando su importancia en la historia de este país. Me mantuviste en secreto tus sueños políticos. Aún así te apoyaré, pero voy a ser yo misma. Con un reparto de renombre y una historia impactante, esta serie explora temas importantes como lo son la discriminación racial, la lucha por los derechos humanos, la igualdad de género, la salud y la educación. Temas de los cuales se abordarán con el doctor Diego Guerrero y la maestra Katy Monreal, aquí en Cultura del Derecho. Eres esposo de una mujer que tiene mente y vida propia. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie que hace referencia al empoderamiento de las mujeres, a la participación política, aquellas que muchas veces no están frente a estos escenarios, pero que ocupan un lugar preponderante. Y en esta serie, hablando de la primera dama, sobre todo, ¿qué papel han jugado estas mujeres a lo largo de la historia? En tres casos específicos. Y para eso me acompaña el día de hoy Catalina Monreal Pérez, quien es presidenta nacional de la Asociación Civil Rosa Mexicano, y a quien le agradezco mucho que estés aquí para que hablemos de estos temas y sobre todo para que visibilicemos el papel de las mujeres en la política. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Diego. Yo feliz de estar aquí contigo y en este programa que le ha ido muy bien. Ya me contaron que tiene ya 3 años y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Katy. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre esta serie, La Primera Dama. Esta figura que es tan representativa que muchas veces solamente en algunos casos se llega a ver como la mujer que está al lado del presidente, pero realmente es un tema de la gobernabilidad que se puede ejercer. Y en esta serie claramente se ve como muchos actos que suceden en Estados Unidos, que es donde se desarrolla, hubo la intervención de cada una de ellas. Platícanos un poco por qué elegiste esta serie. Sí, mira, Diego, es una serie, se llama The First Ladies, Las Primeras Damas, y habla, como bien lo dices tú, de la historia de 3 mujeres que fueron primeras damas en diferentes épocas. La primera fue en los 30, Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin Eleanor Roosevelt. Después fue en 1970, en los 70 está Betty Ford, esposa de Gerald Ford. Y después en los 2000 llega Michelle Obama, que es la que más conocemos en general, esposa de Barack Obama, Michelle Obama. Y entonces va desarrollando la historia de ellas tres, de cada una de ellas tres, y va inclusive poniendo época, poniendo la historia de una y luego la historia de la otra, y cómo van teniendo estas similitudes. A mí esta serie me gusta mucho, primero porque visibiliza el lugar, la posición y el papel de las mujeres, ¿no? Por primera vez creo que se reconoce el papel que jugaron y que juegan las primeras damas, que a veces pareciera ser una figura meramente decorativa o una figura de acompañamiento, pero en realidad vemos que son mujeres inclusive que eran, me atrevería yo a decir, más inteligentes y sabían más de política que sus compañeros o que sus esposos, pero que las realidades en las que vivían, por ejemplo, estoy pensando en Eleanor, que era una realidad en los años 30, donde el prototipo y estereotipo de mujer era una madre abnegada, cuidadora de sus hijos, cuidadora de su casa, siempre observada por la suegra, que también estaba ahí todo el tiempo, y siempre apoyando a su esposo y siempre estando atrás de él, impulsándolo, apoyándolo, porque además ella le escribía los discursos. Sí, claro. Ella le decía qué hacer, ella le decía, a ver, qué va a pasar con el tema de la guerra, qué va a pasar con el tema de los refugiados, los derechos civiles de los refugiados. O sea, ella sabía, inclusive entendía a veces más la política, pareciera, según la serie, entendía más la política que Franklin, o a la par.
Uh-huh. Sin embargo, en estos años, pues las mujeres que participaran en política era imposible. Y entonces ella lo reflejaba de esta manera, ¿no? Lo expresaba de esta manera, participaba a través de su esposo, escribiéndole los discursos, haciendo su programa de radio, que además logró convencer a la ciudadanía de apoyar a Franklin. Y entonces la verdad es que me gusta mucho porque les da ese papel a las mujeres que siempre se les ha negado. Entonces creo que refleja no solamente en la política, sino en varios ámbitos, el artístico, el cultural, el político, el empresarial, cómo muchas mujeres son las que realmente estaban haciendo las cosas, pero por temas de estereotipos y roles que a las mujeres se les pusieron durante muchos años, es que no pudieron explayarse o participar plenamente desde ellas mismas. Ahora hemos tenido avances significativos, podríamos decirlo, avances, no podríamos decir que hemos roto con ellos, ¿no? Claro, a ver. Hemos tenido muchos avances muy significativos. Creo que yo le pongo mucho el ejemplo a las jóvenes con las que platico mucho. Ustedes tienen la libertad de decidir muchas cosas. Libertad de decidir si se quieren casar o no se quieren casar, si quieren tener hijos o no quieren tener hijos, si quieren estudiar o qué van a estudiar, si quieren quedarse en casa y ser la madre cuidadora o no quieren hacerlo. Eso era impensable tan solo en la época de mi abuela y en la de mi mamá. El destino de la mayoría de las mujeres en esas épocas era casarte, tener hijos y dedicarte a las tareas del hogar. Un poco después, en los años 70, en los años 60, empiezan las mujeres a salir al mercado laboral por necesidad. Uh-huh. Muchas veces influenciadas por las guerras, donde los hombres se iban, las mujeres se quedaban y empiezan a salir al mercado, pero era obligación. ¿Qué hacer en estos casos que se presentan? Porque hemos platicado un poco de la figura de las primeras damas en Estados Unidos. Y quizás si lo lleváramos al ejercicio, pensar en México, que bueno, ha habido acciones afirmativas, pero muchas veces efectivamente existe este tema de la violencia, como decías, la primera dama, ¿no? Y la esposa de, la hija de. O sea, romper con esos estereotipos y darle la visión, que en esta serie lo hacen, del papel que verdaderamente jugaba, ¿no? Sí, ese papel de poder, uh-huh, de toma de decisiones, de incidencia en la cultura y en la forma en cómo actúan las mujeres. Es Betty Ford, por ejemplo, que sufre un tema de cáncer de mama, pues se va y se hace un estudio y lo hace público y habla y da un mensaje a la nación. Y gracias a ese hecho, las mujeres en Estados Unidos aumentó muchísimo el índice de mujeres que se iban y se hacían mastografías o estudios de cáncer de mama para detectarlo. Uh-huh. Gracias a ella, lo que ella hizo. Entonces, simbólicamente son muy influyentes. Pero el primer papel o rol que se le dio a las primeras damas es esa madre, esa mamá de la nación, ¿no? Entendamos que México ha sido siempre históricamente un país paternalista y entonces pues teníamos que tener una madre. Sí, y esas eran las primeras damas. Uh-huh. ¿No? Como fueron varias esposas o hermanas o hijas de expresidentes en nuestro país. Y como pero fíjate que algo muy curioso, no se les paga. Es un título honorario. Cuando en realidad, si vemos lo que hicieron Michelle, Eleanor, Betty y muchas mujeres que han sido primeras damas en México, en Estados Unidos, es que es un trabajo de tiempo completo y es un trabajo de ir a inaugurar hospitales, de ir a ver los temas del voluntariado, de ir a ver los temas de los albergues, las casas cunas, por ejemplo, en México, las casas cunas, los centros para los adolescentes, todo lo que tiene que ver los temas de adopción, los procesos de adopción. Y entonces a la esposa se le da un papel honorífico por el cual no cobra, porque está mal que cobre, porque entonces ahí vuelves a reforzar un rol y un estereotipo que las mamás, pues como nos encanta hacer eso, no cobramos y no, como eres la mamá, pues no cobras, ¿verdad? Pero tienes que cuidar de todos, pero tienes que atender a todos, pero tienes que resolverles a todos, tienes que estar atrás, tienes que cuidarlos, incluido a tu esposo y a tus hijos y incluidos a la nación. Y entonces no te pagan porque está mal visto. Y entonces, claro, relacionas con que las mujeres no tenemos derecho a tener un ingreso, a pesar de que están haciendo mucho trabajo. Y entonces son estos micro machismos o micro simbolismos que siguen reforzando roles y estereotipos de género. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresando quiero que me platiques sobre todo si podemos ocupar esta palabra sacrificar, o los retos más bien que tienen las mujeres al hacer política. Vamos a regresar, vamos a un corte, no se vayan, estamos en Cultura del Derecho, seguimos platicando sobre estos temas tan importantes.
Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta serie Las Primeras Damas, en donde realmente nos permite visibilizar el papel que jugó cada una de ellas, específicamente Michelle Obama, Eleanor Roosevelt y Betty Ford. Y para ello nos acompaña Catalina Monreal. Catalina, bueno, ya estábamos en el bloque anterior introduciendo sobre el papel que ha ocupado cada una de estas mujeres, y yo dejaba en el aire esta pregunta de los retos que tiene una mujer cuando empieza a hacer política, porque de alguna manera hubo un proceso en el que se decía a las mujeres no les interesa la política. Y no es que no les interesara, sino siempre eran los mismos actores y no había estas oportunidades, seguramente participaban, pero ahora la designación de las candidaturas no estaban las mujeres. Sin embargo, a la hora de organizar los eventos, la que dirigía las reuniones, ahí estaba el papel de las mujeres, pero a la hora de tomar las decisiones no eran consideradas. ¿Cuáles son los retos actualmente para hacer política y ser mujer en este país? Pues yo creo, te diría que las mujeres no es que no quisieran participar en política. Las mujeres no tenían oportunidades y no tenían tiempo. Claro. No tenemos tiempo y no tenemos oportunidades. Porque recordemos que las mujeres son las que se dedican a las tareas del cuidado y a las del hogar. Y entonces, ¿en qué momento te dedicas a la política? Los hombres tienen libre ese tiempo para dedicarse a la política. Entonces creo que desde ahí empezamos a tener esta desventaja o desigualdad frente a ellos en estudios, por ejemplo, también, ¿no? Las mujeres estudian menos en la parte de posgrados en algunas ocasiones por temas de maternidad, por temas de cuidados, porque se casó. Y entonces, claro que empiezan a generarse más desventajas y desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Qué te diría yo? Creo que las cuotas de género y estas acciones afirmativas, que deben de ser de carácter temporal, que esa es su naturaleza y esa es su esencia, que sean durante un tiempo mientras se corrige esta desigualdad y ya después no tenerlas, pues México se convierte en los primeros países en el mundo en tener esta paridad en los congresos, en las cámaras de diputados, en los gobiernos. Donde nos falta mucho es en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los poderes donde todavía hay muchísimos más jueces hombres que juezas mujeres. Entonces, ahí todavía tenemos una área de oportunidad importante y claro, ya logramos a esta paridad, pero creo que ahora el reto es saber por qué estamos ahí. Porque de nada sirve que estén mujeres en estos puestos de toma de decisión, en estos puestos donde se genera la política, donde se hace el quehacer, donde se accionan las políticas públicas, si realmente no tenemos esta conciencia de género. No es solamente que lleguen las mujeres por llegar, sino que realmente sean las mujeres comprometidas con esta igualdad sustantiva, con esta lucha de género, con esta teoría de género, de la igualdad, que logremos disminuir las brechas entre hombres y mujeres. Hablábamos en el corte anterior que sí hemos avanzado. Claro que hemos avanzado. Y muchas veces muchos hombres pueden decir, pues ya tienen todo, ya deciden qué estudiar, si estudiaron o no, y estas nuevas generaciones. Sí, algunos sectores de mujeres, sí, pero no todas. Y eso es lo que tenemos que no olvidar y no tenemos que invisibilizar. La lucha tiene que ser por esas mujeres que no tienen voz. Tenemos que alzar la voz por aquellas que no tienen voz, por las mujeres, las niñas que están siendo abusadas sexualmente, por las niñas que están siendo obligadas a contraer matrimonios forzosos, por las víctimas de trata sexual, por las desaparecidas, por todas estas problemáticas que atañen a las mujeres, por el tema también de salud materna, materno-infantil. O sea, hay varios temas que solo afectan de manera particular a las mujeres y no a los hombres. Y entonces esas son las mujeres por las que tenemos que seguir trabajando y por las que tenemos que seguir teniendo estos espacios de toma de decisión. Pero que sean estos espacios, ¿sí?, que sirvan para realmente nivelar las condiciones de hombres y mujeres, que sigue siendo muy drástico. El tema, por ejemplo, de la igualdad salarial, el tema de la igualdad laboral, las mujeres que se dedican de manera particular a ser las cuidadoras, sí, las mujeres que se dedican a cuidar enfermos, a cuidar niños con discapacidad, a cuidar adultos mayores. ¿Qué pasa con esas mujeres? No salen al mercado laboral,
pero están trabajando y no están recibiendo y no están teniendo un sueldo y no están siendo remuneradas por lo que están haciendo. Y entonces cuando llegan a su vida adulta o a la adulta mayor, pues son mujeres que muy probablemente van a vivir en pobreza o muy probablemente van a necesitar la ayuda de alguien más. Pero sí, porque depender de alguien más, porque al final del día, se dedicaron a que alguien más pudiera hacer su trabajo, ¿no? A que alguien más pudiera salir a trabajar, a que alguien más pudiera salir a estudiar, a que alguien más pudiera salir a desarrollarse. Hicieron esa tarea y ese trabajo de otras personas, que es algo que no está reconocido. Y entonces, claro, por eso es que la feminización de la pobreza es muy constante. Las mujeres son las más pobres dentro de los más pobres en los más pobres. Y las niñas tienen más del 50% de probabilidad de estar en pobreza. Qué interesante esto que mencionabas, porque incluso cuando hacía esta referencia de que, bueno, efectivamente, si ahorita pensamos en la Facultad de Derecho, quizá el 60% de las estudiantes en licenciatura son mujeres. Pero ver estos avances y de pronto llegar al posgrado, identificar que no todas siguen ejerciendo el posgrado, o cuando llega a una posición o un cargo y les dicen, a ver, a un hombre le dicen, oye, mira, está esta posición para ser director general, subsecretario, dicen, sí, acepto. Y a veces a las mujeres dicen, entran en esta discusión interna, decir, oye, pero los tiempos para estar con mi familia. Los hombres no nos cuestionamos esto, las mujeres sí. Hubo un estudio, inclusive hace muchos años, que les preguntaban a los a quien estaba buscando trabajo, hombres y mujeres, les preguntaban, oye, tú para aceptar un trabajo, ¿qué es lo que tomas en cuenta? Los hombres decían, el sueldo es el sueldo, ¿no? Y a las mujeres les decían, no, pues, ¿con quién voy a dejar a mis hijos? ¿Quién los va a cuidar? Los tiempos. Y el sueldo era lo último. Y entonces, claro, por eso es que tienes a las mujeres que ganan menos que los hombres, porque las mujeres tenemos que ver con quién se van a quedar los hijos, quién los va a cuidar, quién los va a llevar a la escuela. Le tengo que preguntar a mi esposo, ¿va a ser compatible con su trabajo? ¿Puede él? En la pandemia, las mujeres fueron las primeras que renunciaron a sus empleos. ¿Por qué? Porque eran las que menos ganaban en muchos casos. Y entonces, claro, ¿cuál es el sueldo que vamos a sacrificar? Pues el tuyo. Claro. Para dedicarte a las tareas de cuidado. ¿O a quiénes van a correr primero? A las mujeres. Y entonces justo es esto, los hombres no se preocupan y no se ponen a ver elementos externos para tomar la decisión de aceptar un empleo. Y las mujeres sí, todos estos elementos que tienen que ver con las tareas de la crianza, de cuidados y de la maternidad. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos a esta plática en Cultura del Derecho. Antes de mediados del siglo XX, en la historia de la política mexicana, difícilmente encontramos casos de mujeres emblemáticas, pues fue hasta el año de 1953 cuando consiguieron que se les reconociera su derecho a votar y ser votadas, participando por primera vez en las elecciones de 1955. Antes de este año, solamente existía una mujer diputada en San Lázaro, pero después de la reforma, su presencia pasó a 4 legisladoras. Situación que fue en aumento hasta que a finales del siglo XX las mujeres lograron ocupar cargos como gobernadoras. Recientemente, y gracias a medidas afirmativas, las mujeres han podido tener más espacios de dirección política. Para 2018 se logró ocupar la mitad del Congreso de la Unión y en 2021 alcanzaron la mayoría en la Cámara de Diputados. Si bien la lucha de la mujer por participar en la política inició desde hace mucho, sus efectos son relativamente nuevos y su eficacia real lo es aún más. Y aunque se ha logrado un gran avance, queda mucho por hacer para alcanzar la tan anhelada paridad de género. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando sobre esta serie Las Primeras Damas con Catalina Monreal. Y bueno, hace un par de semanas Jacinda Ardern, quien era primera ministra de Nueva Zelanda, dio un discurso muy fuerte con el que renuncia al cargo y en el que hace referencia sobre todo al tema de la salud mental y la sensibilidad que tiene y los retos que ella tuvo como primera ministra. Platícanos un poco sobre estos retos, de todos estos ejercicios que se tienen, cómo se juzga muchas veces a las mujeres en política, se les señala y cómo afrontar eso, ¿no? Pues es el doble rasero, ¿no? El decir si un hombre va por sus hijos a la escuela es, ay, mira, qué buen padre, ¿no? Si pide un permiso en el trabajo para ir por sus hijos, qué buen padre.
Y si una mamá pide un permiso para ir con sus hijos a la escuela, es, ay, qué madre tan desobligada, qué huevona, seguro se quería salir del trabajo. Uh-huh. Es este doble rasero que nos afecta a las mujeres y a los hombres. Y el discurso de Jacinda es muy preocupante, porque entonces el patriarcado y la estructura androcéntrica están expulsando a las mujeres de la participación política, pero de una forma muy sutil. Uh-huh. Yéndonos por toda esta parte de la salud mental, de la parte física. Hay una serie de donde participa, es como, sí, es serie, es como documental, uh-huh, donde participa esta Alexandra Ocasio, que logra ser legisladora del distrito de Nueva York, que le gana a un señor que llevaba muchísimos años religiéndose. Y entonces ella dice, lo primero que a las mujeres se nos juzga es la parte física, la parte estética. Y sí es cierto, a las mujeres se les juzga por su forma física, por su forma de vestir, por si trae falda, por si trae pantalón, por si se maquilló, por si no se maquilló, por si se peinó, si no se peinó. Y entonces la discusión se torna al tema físico y al tema personal de una mujer. No pasa con los hombres. Uh-huh. No ves, si tú te metes a Twitter, si tú te metes a las redes sociales, la denostación y los ataques a mujeres que participan en política es por si está gorda, por si está flaca, por si está alta, por si está chaparra, por si está fea, por si está... O sea, y es de verdad una... Es criminal lo, uh-huh, que hacen con el autoestima de las mujeres, claro. Entonces llega un momento en que no puedes tolerar más y no puedes soportar más. Y es mucho de lo que trabajamos en Rosa Mexicano, porque entonces o te, sí, sales de ese lugar y te expulsa el androcentrismo y el patriarcado te expulsa y dices, no, yo aquí ya no entro, porque es muy complicado, es muy difícil, que es lo que, uh-huh, le pasa a esta, a Jacinda, y dice, yo estoy burnout, o sea, estoy quemada, ¿no? Y entonces, por un lado, o te conviertes en un hombre, uh-huh, te pones este traje de masculinidad tóxica, de masculinidad, pues sí, tóxica, y entonces empiezas a violentar, claro, a las mujeres a tu alrededor y empiezas a tener estas actitudes machistas, androcéntricas, misóginas, que ni siquiera te das cuenta. Y entonces cuando te dicen una mujer es la peor enemiga de otra mujer, sí, en muchas ocasiones sí, pero ¿por qué? Porque esta mujer que logró llegar a ese espacio de toma de decisión, donde sean, en la universidad, en la academia, en la empresa, en el Ox, o sea, en cualquier lugar, claro, están en la política, y entonces llegó a lograr ese espacio y... Claro que tiene miedo de perderlo porque le costó mucho. Y entonces empieza a violentar a las mujeres a su alrededor y empieza a generarles obstáculos porque a ella le costó mucho. Y entonces ella empieza a hacer empieza a trabajar esta parte androcéntrica, pero al final del día todo es miedo. Y en Rosa Mexicano lo que trabajamos mucho es con este liderazgo sano, porque creemos que cuando las mujeres tengamos este liderazgo sano, estemos sanadas, tengamos amor propio, tengamos autocuidado, trabajemos la salud mental, que era mucho de lo que trabajaba Betty Ford, que además por eso la admiro profundamente, porque hablas de estos temas que antes estaban prohibidos. Antes es, claro, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, era de locos o de locas. Y ahora no, creo que es un ejercicio que tenemos que tener cada día más, de autoconocimiento, de amor propio, de saber, de sanar tus heridas y de empezar a trabajar. Porque cuando empiezas a trabajar, uh-huh, cuando empiezas a conocerte, cuando empiezas a sanar, empiezas a dejar de tener muchos miedos. Y entonces, si dejas de tener miedos, empiezas a actuar de diferente manera contigo y en tu entorno. Claro. Dejas de ser violento contigo y con tu entorno. ¿Algún mensaje? Se nos ha terminado el tiempo, Catalina, pero ¿algún mensaje que quieras mandar a quienes nos están viendo, pues, a través del Canal 22? Que empecemos a trabajar con el amor propio, que el amor propio es el amor más difícil, que es el más revolucionario, porque significa verte al espejo, reconocerte, aceptarte y quererte. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos mujeres sanas para que sean mejores lideresas y puedan dirigir los destinos de cualquier espacio. ¿Cómo podemos conocer y saber más de lo que están haciendo en Rosa Mexicano? Pues síganos en nuestras redes sociales, es Rosa Mexicano AC, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y yo soy Katy Monreal, guión bajo, y ahí me pueden encontrar también en todas las redes sociales. Estamos en todo el país. Ya tenemos un periódico feminista que ojalá me invites a platicar de él. Seguro. Lo traje, fíjate. Pero tenemos el primer periódico feminista donde hablan muchas mujeres de diferente. Es la voz de muchas voces. Queremos darle la voz a las mujeres de todo el país, de todos los extractos, de todos los niveles, que digan su historia, que platiquen
lo que tienen que decir, porque todas tenemos mucho que hablar y que sanar, y eso es lo que queremos en Rosa Mexicana. Katy, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias por invitarme. Y seguramente te invitaremos en otros espacios. Aprovechamos incluso también para invitarlos a radio. Todos los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM en Derecho a Debate a las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Por lo pronto terminamos esta emisión de Cultura del Derecho y que tengan buen día.